Bueno, estamos aquí con Leon Julio Talamonti esta tarde para analizar este caso que usted veía en imágenes. Estamos en vivo a través de Facebook Live, llegando a todo el país y, por supuesto, a todo el mundo, donde la red social de Facebook llega. Talamonti, buenas tardes. Bienvenido. ¿Justicia popular? Es la pregunta que hacemos y relacionado a un tema que ha pasado en jurisdicción de Quiché, ¿no es cierto? Así es, en Chichicastenango. ¿Sí? Buena tarde, Andri. Televidentes de Todo Noticias. Y ahora, por supuesto, síganos también en Facebook Live, sí, como tú dijiste. Mira, justicia popular. Te cuento una situación muy rápidamente. A Guatemala, el Distrito Metropolitano y sobre todo esta ciudad capital, muy peligrosa. Pero mira, Chichicastenango y Che se han caracterizado por ser tranquilos. Se ponen de acuerdo cuatro sujetos para ir a robar una casa. Entran a la casa y, oh sorpresa, Andri y televidentes, resulta que no estaba completamente vacía. Había un niño de 12 años. Este niño mira a los sujetos. Entonces, ya esto es bastante malo. Sin embargo, lo peor es que uno de los cuatro sujetos que entra resulta ser primo del niño. Y este malhechor decide, me vio a mi primito, lo voy a matar. Y lo mata. Y matan al niño. Y matan al niño. Ah. Pero la gente reacciona. Y entonces, de alguna manera, las imágenes que acabamos de ver acá en Todo Noticias, de los cuatro se capturan dos específicamente, se les da, los vapulean, los entregan a las autoridades. Pero ¿y qué pasa con los otros? ¿Dónde están? Si no hacemos algo, la justicia popular puede llegar a ser perversa. Bueno, incluso, ¿qué pasa con los capturados? Óscar Toledo, nuestro corresponsal en Quiché, está con nosotros al teléfono. Óscar, buenas tardes. Bienvenido a Todo Noticias. Yo quisiera darte la palabra por unos segundos para que nos cuentes qué pasó con este caso. Óscar, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los capturados? ¿Dónde están los que no están capturados? Buena pregunta, André. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias el estudio. Efectivamente, pues esta situación, este crimen, ha concernado a la población de Chichicastenango. Es un hecho que, como ustedes indicaban, no es muy común en esta área del país. Quiché se ha caracterizado por ser un departamento bastante tranquilo. Y este hecho pues ha conmocionado al departamento en general, especialmente al municipio de Chichicastenango. Ayer, luego de varias horas de permanecer retenidos en la comunidad Pachoj de Chichicastenango, dos individuos fueron capturados por los pobladores, acusados de ser los responsables de este crimen, fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Antes de ser entregados, César Armando Chijoc Chirún, de 18 años, y Carlos León Macario, de 30, fueron azotados y también fueron vapuleados antes de ser entregados a las fuerzas de seguridad. Ahora, Oscar, sí, que el primero, Oscar. César Armando Chijoc Chirún, de 18 años de edad, Oscar, primo del niño, lamentablemente falleció, fue quien, pues por temor a ser identificado por el menor o de ser delatado por el menor, pues trató la manera de silenciarlo. Sin embargo, pues luego de las investigaciones se determina que posiblemente Carlos León Macario, que ustedes ven en sus imágenes y que pues tiene algún cierto tipo de problema en una de sus piernas, pues sería el autor intelectual de todo este hecho, del robo y del crimen que posteriormente ocurrió. Estos dos individuos se encuentran en el Hospital Regional de Quiché bajo custodia policial debido a las heridas que presentaban. Sin embargo, esta tarde, mientras se realizaba el sepelio del menor que lamentablemente falleció en esta situación, Yafet Absalón Chirum Chinol, de 12 años de edad, mientras se realizaba su sepelio en el cementerio de Chichicastenango, algunos pobladores notaron que dentro de las personas que se encontraban en el sepelio habían dos de los individuos que desde ayer están siendo buscados por los pobladores, que se supone son los otros dos que integran esta banda de delincuentes que ingresaron a robar y que le dieron muerte al menor. En ese momento inicia una persecución que aún continúa en áreas boscosas y montañosas de Chichicastenango, y pues hasta el momento se desconoce si la turba ya habría logrado capturar a estos dos, otros dos individuos. Al momento, la última información que teníamos era que se encontraban buscándolo, sin embargo, a petición de los mismos pobladores, quienes indicaron que para evitar problemas o evitar posteriormente algún tipo de situación violenta contra la prensa, preferían que se retiraran del lugar, razón por la cual pues los reporteros nos retiramos del lugar. Sin embargo, se conoce que en este momento aún continúan la búsqueda de estos dos individuos, que se presume son los otros dos que se dieron a la fuga el día de ayer y que no pudieron ser capturados. Óscar, ¿me escuchas? Óscar, ¿me escuchas tú?
Oscar, bueno, respuestas muy cortas, Oscar, por favor. Déjanos entender el caso entonces. De los dos capturados ayer, uno falleció, ¿es correcto? No, dos capturados ayer fueron vapuleados, sí, y entregados a la Policía Nacional Civil, están hospitalizados. Están hospitalizados. Oscar, ellos están en manos de la PNC, pero ¿están ya en manos de algún tribunal de justicia de Quiché? Al momento no han sido presentados todavía a ningún juez por su estado de salud. Muy bien. Ellos llegaron gravemente heridos. Y la otra pregunta, Oscar, entonces en el funeral del niño de 12 años es donde estaban los otros dos supuestamente implicados en el caso, ¿cierto? Efectivamente, cuando se realizaba el sepelio, los vecinos de la comunidad Pachoca identificaron a dos que eran los que desde ayer estaban siendo buscados, porque se presume son los otros dos integrantes de esta banda de delincuentes. Hay otros datos interesantes, Oscar, que queremos dejar bien claros acá. Se ha dicho en las hipótesis que se han manejado hasta este momento que uno de estos cuatro agresores y malhechores tiene un grado de parentesco con la familia y particularmente con el niño. De hecho, se dice que es primo de él. Efectivamente, este uno de los que aparecen en las imágenes que ingresan al hospital. El segundo, ¿verdad? Armando Chijó Chirum, de 18 años. Ustedes me ven, tiene algún grado de similitud impedimento con para los caminar, apellidos, ¿no? Del, sí, jovencito. Este es la otra persona, no es el que tiene el impedimento, sino es el otro joven, Oscar, que es primo del fallecido. Oscar, algo que nos llama la atención acá en el estudio junto con Andri es lo siguiente, y por eso el tema, y usted puede por favor opinar también a través del hashtag de hoy, que es Justicia Popular, así se llama, fíjate, Oscar, Justicia Popular. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esto no es común en estas áreas. Tú lo has dicho, el Quiché, Chichicastenango son, sí, lugares muy tranquilos. Pero lo que puede pasar es que si ya le pidieron a la prensa que se aparte, nada bueno parece ser previsible de lo que vendrá en las próximas horas. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, desde el día que ocurrió el incidente, la población ha sido bastante respetuosa con la prensa, pero han solicitado que no estén presentes. En primeras instancias se pensaba que estos dos individuos que ya fueron entregados pues tendrían otra suerte. Sin embargo, pues al final los pobladores decidieron entregarlos a la Policía Nacional Civil luego de que fueron azotados y vapuleados, pero fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, primero, no se sabe si fueron capturados los otros dos, y segundo, también pues no se sabe la decisión que la población podrá tomar con estas otras dos personas, si es que llegaran o es que ya fueron capturados. Oscar, muchas gracias. Canal 4 de Quiché y Oscar Toledo nos ha enviado esta información. Y Oscar, has participado con nosotros esta tarde. Gracias por estar con nosotros, Talamonti. Según lo que decía Oscar, entonces, bueno, ahí está el tema planteado sobre la mesa. Pero este tiene similitud, hablábamos fuera de cámaras, con aquel caso, ¿te recuerdas, de San Juan Zacatepec? Claro que sí, donde los menores fallecen. Y sí, sobre todo que fallece uno que no le tocaba morir. Sí, por supuesto. ¿Te recuerdas? Bueno, digamos que a los dos no les tocaba morir, de pero uno, de los era, dos. Uno era hijo. Una venganza familiar, sí, hombre. De la familia que estaban vengando, y el así otro era amigo. Que acompañó al otro chico. Solo por estar acompañando al chico lo asesinan. En este caso de Quiché, el niño de 12 años, solo por estar presente en su casa, que le entran a robar, así es, lo asesinan. Talamonti. Dime. La pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades de justicia entonces para esclarecer estos casos? Porque aparentemente los pobladores toman en sus manos, sí, la justicia, como dice ahí, justicia popular, popular, que es nuestro hashtag de hoy y nuestro tema. Porque aparentemente la justicia del país no avanza, está haciendo algo. Y tienes tanta razón, Andri. Yo te voy a decir lo siguiente, y estos datos son dramáticos. Siempre vamos a hablar con estadísticas acá. Y esto es poner el dedo en la llaga y echarle limón y sal en este instante. El índice de impunidad, fíjate, de hace 10 años, en el año 2007 en Guatemala era el 98%. De cada 100 asesinatos, dos nada más se resolvían y se investigaban de alguna manera. Ahora eso ha mejorado, entre comillas, a 96-97%. No hemos avanzado nada, lo cual significa que la impunidad sigue campeando en Guatemala. Y lo que está haciendo ahora la gente es de alguna manera cobrar de alguna forma esa justicia popular inmediata. En este caso no lo lincharon, gracias a Dios, pero les dieron una gran tunda. No nos vamos a salir del tema, solo te voy a traer a colación otros dos casos. Claro, dime, Andy. San José Pinula. Sí. Y Tierra Nueva, donde se han puesto esas mantas que dice
cholo visto, cholo muerto, marero visto, marero muerto, etcétera. Justicia popular. Eso es justicia popular. Eso es justicia popular. Volvamos al caso de Quiché, pero solo te traje a colación que la gente, no solamente en los departamentos, sino en el interior de la ciudad capital, ya está cansada. Está cansada porque aparentemente no hay justicia. Entonces, ¿por qué se tardan estos casos y por qué se tarda la justicia en estos temas de impunidad? ¿Sabes, Andri, qué es lo dramático ahorita? Que como todo tiene un ligamen, tienes tu razón, cuando tocabas el caso de estos dos niños allá en San Juan Zacatepeques, eso cuando pasó hace 2 o 3 meses, avances no hay ninguno, no hemos visto llevar a nadie siquiera a las audiencias pertinentes para en decir, absoluto, mire, hay cuatro capturados, así es, el que manejaba, el dueño del carro, pero y dos implicados, pero no hay algo, ¿no? Exacto, y esto lo malo que tiene, Andri, es que el sistema de justicia que debe mejorar, porque el proceso penal en Guatemala hace unos 10 años duraba 1 año y medio, que ya era mucho tiempo. Hoy se está tardando más de 2 años. Y como la gente esto lo sabe, y como la gente a veces ve cómo se ha pervertido de cierta manera el sistema de justicia, lo que hace es tomar eso, justicia por su propia mano, pero... Ojo, Andy, dramático, porque combatir violencia con más violencia... Sí, no es bueno, por supuesto. Talamonti, sí. Tú que fuiste director del sistema penitenciario, aclárame esta duda. Por ejemplo, Dime. Ahora hay dos capturados, dos fugados, en el caso Quiché. Sí. El caso San Juan Zacatepeques, que es similar, hay 4 capturados. ¿Hasta cuántos meses podría llegar la prisión preventiva en Guatemala mientras dura un proceso penal? Es que fíjate que lo que dice la ley... Se está abusando ahora de eso. No. Es totalmente claro. Lo que dice la ley es una cosa muy sencilla. Es decir, ya te capturaron, entonces te presentan ante las autoridades en no menos de 24 horas, se decide qué es lo que va a pasar contigo y de alguna manera en la audiencia de primera declaración, que no debería durar más allá de resolverse ahorita que es fin de semana esto debería estar resuelto martes o miércoles a más tardar, y estos deberían ir obviamente a prisión preventiva por el tipo de delito que es asesinato, no tiene medida sustitutiva, ellos están arriesgando una pena que fuera de 25 a 50 años y que si la pena de muerte estuviese vigente y positiva, la estarían arriesgando. Sin embargo, André, como esto no está pasando, la justicia popular cada vez la vemos en la población más enardecida. Talamonti, ¿cuáles son tus conclusiones para cerrar este tema? Porque la situación se pone tensa en el país. Ya te traje a colación Tierra Nueva, Santa Catarina Pinula, San Juan Zacatepeques, ahora Quiché, etcétera. Innumerables casos y ahora Quiché, cabal. ¿Cuál es tu cierre para el tema? Porque la gente está tomando justicia por sus propias manos. Claro que sí, Andri. Vamos a terminar esta semana y en este Día de la Revolución con un llamado a la reflexión a nuestra población. Los malos son estas personas que hacen estas barbaridades de quitarle la vida a un muchachito de 12 años. No tiene ninguna justificación y debe de aplicársele el más duro de los castigos posibles en lo legal, es decir, prisión. En la prisión deben de ser controlados y deben de brindárseles alternativas para que eventualmente, si se pudieran regenerar de esos 25 años, salir mejor. Pero lo que no podemos permitir es que el sistema de justicia y de seguridad siga cayendo tan bajo, que la población decida decir, voy a tomar justicia por mi propia mano, porque esto nos tiene así, a nada, de linchamientos masivos en todo el país. Y de una guerra civil, podríamos decirlo, ¿no? Así es, todos contra todos. Todos contra todos. Bueno, Talamonti, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes te veremos de nuevo. Hasta el lunes, Andri, un honor. Feliz fin de semana. No te puedo decir feliz fin de semana largo porque nos tocó trabajar, pero aquí estamos contentos, trabajando especialmente para usted. Estamos completamente vivo. Son las 18 horas con 45 minutos. Aquí no tenemos programas grabados. Estamos en vivo para que usted se entere actualizadamente de lo que está sucediendo.